Hizo, la verdad, lo desaborido porque sí. Que nos salvamos de ojete. Tal cual. Digamos, porque no sabemos en qué escenario estamos. Pero, por ejemplo, en Argentina, no solamente de presos políticos, sino hay un avión que está hace 4 meses detenido con toda su tripulación, secuestrada en Argentina, y el gobierno argentino casi un comentarista de eso, ¿no? Ni siquiera se anima a tomar una decisión política, digamos, como para entender en el nivel de membrete en el que estamos, cómo se puede armar una salida frente a todo eso, o si fue un disparo en el pie, no sé si es la mejor metáfora ahora, digamos que el gobierno se vive pegando. Yo no sé si pedirle respuesta, me parece que la exceden la respuesta, a dónde la vamos a encontrar, digamos, estoy con todos esos interrogantes hoy. Bueno, cuando hablamos que el ajuste es la derecha, bueno, la derecha también es la que de alguna manera presiona y el gobierno toma parte de eso en todo lo que tiene que ver con política regional y política exterior, donde hay una ambivalencia y una incoherencia en muchos casos que llama la atención. Pero digo, la derecha pierde una elección, pero no ha perdido la batalla cultural. Y la batalla cultural hay que darla, y la batalla, digamos, por las reivindicaciones, por nuevos derechos y demás, hay que darla, y va todo junto. O sea, uno tiene que salir a denunciar este comportamiento que tiene que ver con esto que vos decías, lo del avión, tiene que ver con el ajuste, tiene que ver con toda una serie de asignaturas pendientes, incluso pendientes por el propio discurso que han tenido la fuerza del gobierno, digamos. Me parece que no se avanza en una serie de cuestiones, y lo que no se avanza es una muestra de debilidad y es un campo fértil para la derecha. Bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, tema medios. ¿Vamos a seguir financiando a los que quieren destituir a un gobierno? ¿Vamos a seguir financiando económicamente a medios de comunicación que atentan contra los sectores populares? ¿Vamos a seguir financiando campañas que atentan contra las mujeres, que son misóginos? Que son antiobrero, que son antipopular, que son anti sectores que reciben un plan. Me parece que la derecha va por todo, y en ese sentido, cuando uno sale a pelear, tiene que pelear por todo. Digo, a ver, si los sectores militantes dependemos de la suerte que una bala nos salga, estamos complicados. Y reitero, me parece que la derecha no va a parar. No es que esto... Yo pienso lo mismo, para mí... Digamos, si yo pude meter a un diputado sacado de una ucronía como lo que es Milei, y esta chica que lo acompaña, la abogada, que es negacionista hasta de nuestro genocidio. Absolutamente. Digamos, ¿por qué después de un atentado fallido puede llegar a pensar, bueno, ahora vamos a parar, digamos? Yo creo que es al revés, o sea, al revés de esto... De esta idea de que van a parar. Para mí van por más. Claro, porque además si pasa una cosa como esta y no existe una respuesta acorde, van a avanzar. Porque además hay toda una búsqueda sobre esto, bueno, a ver quién es el personaje que dispara. Yo creo que en definitiva la responsabilidad, obviamente hay que ir a fondo con la responsabilidad de quien ejecuta algo así, pero la explicación no está ahí. Me parece que es un emergente de los posibles emergentes que pueden surgir a partir de estos discursos tremendos, que son sumamente violentos, y que van por todo. Vos fíjate que hay una derecha que tiene además un discurso que está permanentemente atentando contra la democracia, incluso esta democracia
más formal y representativa que tenemos nosotros, mucho menos democrática en términos concretos de lo que quisiéramos, pero aún así quieren avanzar sobre la forma. Si no, fíjate que este discurso de plantearse como políticos de la no política, ¿por qué? Bueno, porque la derecha no requiere necesariamente de la democracia para seguir ejerciendo su poder y realizando sus intereses. Entonces me parece que hay una batalla en todos los terrenos, y me parece que hay que, reitero, hay que buscar puntos de coincidencia y hay que partir desde el espacio en que nos podemos hacer, en que nos hacemos más fuerte, y es el espacio que sabemos históricamente hemos ocupado, que es el espacio público, y me parece que también hay que dejar de hacer marchitas de lamento y de llanto. Me parece que las marchas tienen que ser más claras, con consignas mucho más claras, y hay que ir identificando quiénes son los responsables de esto. Acá hay una derecha que es mediática, comunicacional, es financiera, es oligárquica, que está también dentro de lo que se suele llamar la clase política, que por supuesto merece una charla aparte porque no coincido con esto de la clase política, pero bueno, hay dentro de esto que se llama la clase política sectores que se plantean como que vienen a denunciar y a combatir la vieja política y la corrupción y demás. En realidad son predemocráticos, vienen con discursos que son antidiluvianos y que son lo peor de la derecha. Y o sea, te propongo algo, incluso recuperar las banderas antifascistas, digamos. Ni siquiera, a veces hasta la propia izquierda, la izquierda más social o la izquierda más vinculada a organizaciones partidarias, como que no lo... Yo no digo que lo abandonó, pero por lo menos no está presente en la consigna más urgente, ¿no? El antifascismo como un baluarte también de los sectores populares y de las movilizaciones, ¿no? Mirá, yo creo que hay palabras y hay conceptos que se abandonan a veces por resultar políticamente correcto. Pero resulta que como el discurso dominante también te marca lo que es políticamente correcto, uno termina diciendo lo que la derecha quiere que digamos. Y entonces me parece que hay palabras que sí hay que retomarlas. Es más, se han apoderado de palabras que son de alguna manera caras a nuestra historia. Como por ejemplo, cuando vos escuchás a alguien que se dice libertario y es un fascista, para nosotros los libertarios hace años atrás, claro, eran compañeros que combatían, que luchaban por derechos que había que conquistar o por derechos que se habían perdido. Entonces, digamos, fíjate vos cómo se apoderan de palabras que han sido muy importantes para nosotros, y de alguna manera creo yo esto, sí, hay que empezar a llamar por su nombre las cuestiones. Lo que son fascistas, si hay que decir nazi, hay que decir nazi, si hay que decir golpistas, hay que decir golpistas, y me parece que... No son tiempos para poner la otra mejilla, porque además cada lamento sin acción me parece que es una mueca de debilidad. We'll be right back.